Hola amigos del YouTube, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva aventura que será Mega Man X3. Y regresamos después de tanto tiempo con la tercera parte de la historia de X. Esto es Mega Man X3, el último juego de Mega Man X hecho para la vieja Super NES. Esa mítica consola que cada uno de sus juegos eran más que simples joyas. Entre ellas, por supuesto, se encuentra incluido este juegazo. Mi favorito de toda la primer trilogía Mega Man X. Comenzamos con esta épica entrada de Zero. Toda la base Maverick se está cayendo a pedazos y debemos rescatar a X, quien ha sido secuestrado. Ha pasado un tiempo desde la derrota de Sigma y tras un corto periodo de paz, llega una nueva amenaza, la Armada Doppler.
quien tiene un ejército de Mavericks y es nuestro deber el detenerlos. ¡Apresúrate, Zero! Así comienza esta épica aventura. Nuestros compañeros se han vuelto Mavericks, pero ¿cómo? Si vimos morir a Sigma después de la batalla final en Mega Man X2, ¿lo recuerdan? ¿Quién estará detrás de todo esto? Eso lo descubriremos mucho más adelante. Ahora solo queda seguir y destruir a todos los que se nos pongan enfrente. Esta va a ser una historia muy emocionante y estoy seguro, si te gustan los juegos retro, este juego te va a encantar. Así que, gracias por darle una oportunidad y por estar aquí acompañándome en este video. Quédate conmigo a conocer esta gran historia. ¡Wow! Y por fin, después de tanto tiempo que quise subirles este gran juego, aquí estamos en Mega Man X3. Bueno, de una vez les digo, Mega Man X3 es uno de esos favoritos míos de toda la vida. Mega Man X3 es de lo mejor para mí. Si estuviera en una isla desierta y me dieran una lista de 10 juegos que me quisiera llevar para vivir ahí, obviamente entre esos 10 estaría, sin dudarlo, Mega Man X3. Mi favorito de la primer trilogía en bits de la vieja SNES. Es simplemente increíble el valor nostálgico que le tengo a este Mega Man, porque pues es que me lo pasé una y otra vez. De hecho, hubo un momento en el que llegaba de la secundaria, me terminaba Mega Man X3, después de comer me aburría y terminaba otra vez Mega Man X3. Es que me lo pasé tantas veces que me lo sé de memoria y bueno, pues me moría de ganas por subírselos. Tengo que contarles la historia sobre esto, que estoy seguro que los que me siguen desde el canal XD ya se la saben, pero bueno, para los nuevos, que eso pasó ya hace más de 6 años, creo que lo terminé tal vez por última vez, pero bien dicen, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no lo creen? Así que esperemos nos vaya muy bien en esta aventura de Mega Man X3, que va a ser una guía en su 100% con todos los ítems en la ruta de Zero. Bueno, ahí les va la historia. En mi antiguo canal, el canal XD, este juego tanto me gustaba que yo lo subí así nada más, sin haber subido el 1, ni siquiera el 2. Lo comencé a subir, pero pues justo cuando me mandaron los strikes de que ya casi me iban a cerrar el canal y me tuve que mudar a este nuevo canal que fue Marco Ayabusa, dejé esta aventura inconclusa. Y la verdad es uno de esos juegos que, bueno, si tú has subido videos alguna vez o subes videos a YouTube, son de esos juegos que a mí sí me daba mucha ilusión el haber subido, pero pues bueno, una vez que creé Marco Ayabusa, dije, lo voy a subir así como caigan. Pero luego me puse a pensar, no Marco, tienes que subir desde el X1. Quiero que tal vez, si alguien nuevo en el universo Mega Man ve mis videos, espero yo les guste, ¿no? Y pues para entenderle la historia, tienes que subir primero Mega Man X1, y así es como lo hice. Después de tanto tiempo, aquí estamos, después de haber subido la aventura, Mega Man X, Maverick Hunter y Mega Man X2, llega Mega Man X3. Así que si tú eres nuevo y te gusta este juego, y si te empieza a gustar este juego aquí con los videos, por favor, te recomendaría que vieras también en el canal las aventuras ya mencionadas, que es el Maverick Hunter, que sería como el Mega Man X1, y después el X2. Es una aventura que estoy seguro no te arrepentirás de conocer, ya que es divertidísima, es muy épica, muy original,
además de demasiado divertida, diría yo. Es una de esas series que a mí me fascinan, así como lo es Crash Bandicoot, Halo y Ninja Gaiden. Pero como ya les mencioné, esto va a ser algo así como una guía. Yo recuerdo bastante bien dónde están todas las cosas, así que estoy seguro no se me irá nada. Esto es como un Mega Man, un resumen así rápido para los más nuevos en el universo Mega Man. Para terminar el juego tenemos 8 Mavericks a derrotar. ¿Qué es un Maverick, Marco? Un Maverick es un robot que se ha vuelto malvado. O sea que tenemos 8 jefes a derrotar, podemos enfrentarlos en el orden que queramos. Cada uno de los jefes nos va a otorgar cierta habilidad especial, y esa habilidad especial es la debilidad de otro Maverick. Por supuesto, no te dicen cuál. Tienes que averiguarlo con prueba y error. Pero para dejar todo eso a un lado, en esta guía o aventura, no sé cómo llamarlo, vamos a derrotar a todos los Mavericks utilizando solamente el cañón X-Buster. Así es, esta arma pelona que tenemos. Por supuesto, utilizaremos los poderes en ciertas ocasiones, por ejemplo, para poder tomar los Gear Tanks o los Subte, ciertas cosas, pero lo que es para derrotar a los enemigos, ya sea para derrotar a los Maverick o a los jefes, vamos a procurar utilizar siempre el cañón X-Buster. Así que si tú conocías Mega Man X3 y me has visto meterme a este nivel, seguramente estarás pensando que he perdido la cabeza. Pero bueno, comenzando matando a este mono, que nos da uno de los poderes más útiles para poder tomar todos los ítems, pues por eso es que se me facilita un poco más. Además de que es un poco fácil de trabar, bueno, aquí tenemos al jefe Tunnel Rhino. Este no es muy complicado, de hecho solamente lo podemos trabar así. Vamos por uno de mis favoritos. Aquí tenemos a Blizzard Buffalo. Este nivel me encanta. Me gusta muchísimo porque es un poco desafiante con eso de que tenemos el hielo en el piso, además de que tenemos bastantes secretos, y también el jefe me gusta, pero lo que más me encanta de este nivel sin duda es el soundtrack, me gusta mucho. Además de que la primera vez que jugué Mega Man X3, el primer nivel que pude completar fue el de Blizzard Buffalo, porque sí, pues de hecho es el más sencillo, pero yo decidí comenzar con el de Tunnel Rhino, que es un enemigo un poco bastante difícil de vencer también su nivel. Y es que vas comenzando con esto de Mega Man, pero si lo logras derrotar primero, nos otorga aquí su poder, que son como estos taladros que son bastante útiles a lo largo de la historia, porque nos sirven para esto. Miren, aquí tenemos el primer ítem que vamos a tomar, un Heart Tank del nivel de Blizzard Buffalo, no se les olvide. ¡Ay, ay, ay! Este ya lo tenemos. Bueno, en este nivel, además del Heart Tank, también vamos a regresar ahorita. Creo que vamos a tener una parte de armadura, si no mal recuerdo, y es un subte. Bueno, no sé. Estoy seguro que estarán diciendo, Marco, deberías haberlo practicado antes, si es que esto va a ser una guía. Pero no, no, es que esto sí, podría apostarle a quien sea, lo que fuera, de que lo puedo terminar en 100% así sin acordarme de nada, porque pues fueron bastantes veces que lo terminé. Seguramente van a decir, Marco, pero es que siempre nos dices lo mismo, que hace mucho que no lo juegas, que sí te lo sabes, pero pues es que así es esto, no sé cómo contarles esa historia.
vamos a resumirla, ¿no? Porque después se las puedo contar más completa, pero en resumen, es que yo antes no conocía nada del juego en línea, ¿vale? Yo solamente tenía mi Xbox vieja, que tenía muchos emuladores, pero muchos de Super Nintendo, de NES, de Sega Genesis, bueno, tenía de todo, de Game Boy, de maquinitas, y en ese entonces yo ni siquiera tenía computadora, ni siquiera tenía internet, no sabía ni siquiera que existía. Pues debido a eso me la pasé jugando muchos juegos retro, me los pasé una y otra vez debido a que no tenía pues nada que hacer, ni siquiera tenía teléfono, bueno, era otro tiempo en el que los niños no podían tener teléfonos. Bueno, sí podían, pero no era tan común verlo y pues los teléfonos no eran así como lo son ahora, ¿no? Entonces, mi única distracción era jugar juegos de este tipo y fue ahí donde yo les agarré mucho cariño, me gustaron bastante. Y pues entonces cuando yo conocí el juego en línea, pues con la Xbox 360, fue cuando como que llegó otra era, ¿no? Entonces yo me la pasé jugando ya multijugadores y esas cosas, y fue por mucho tiempo, y entonces por eso yo casi siempre que les subo aventuras les digo hace mucho que no lo juego, porque es real que hace mucho que no lo juego. Porque pues sí, irían más o menos como unos 6 o 7 años que voy jugando cosas en línea y pues casi ya no le doy a esto de los juegos retro, pero pues jugué la verdad muchísimos que aún nos quedan bastantes historias por ver en este canal, así que por eso es que siempre les digo que hace mucho que no lo juego. No recuerdo, creo que eso nunca se los había contado, ¿verdad? Pero bueno, ahora entienden por qué es que casi siempre lo digo. Aquí estamos en este nivel, estamos teniendo problemas con esta parte. Lo que tienen que hacer es ponerse en el mero borde, ajá, y hacemos una barrida y un salto. Vaya. Bueno, yo recuerdo que era así. A ver, ahí va. El siguiente intento es el bueno. Miren, si nos sale, nos vamos a comprar un gancito después de esta parte. Uy, aquí vamos. Es que necesitamos estas botas. Son muy importantes. Oh, allí están. Bueno, eso por si se les complica. Presionan el botón de barrida y luego el salto, ¿vale? Lo más lejos que puedan y van a llegar aquí. Aquí tenemos una cápsula del Dr. Light. ¿La recuerdan? Las armaduras que dejó el Dr. Light como actualizaciones para X después de que murió. Lastimosamente, Dr. Light, te extrañamos mucho, pero muchas gracias por estas armaduras, que siempre son geniales. Uy, aquí tenemos las botas. Oh, esto ya lo vimos en el X2. Oh, esto no, esto es nuevo. Y estas son de mis botas favoritas junto con las del Mega Man X4. Pero bueno, la novedad que tienen estas nuevas botas es que pueden hacer una barrida hacia arriba. ¿Cómo le vamos a decir? Bueno, pueden volar, ¿no? Se pueden impulsar por un segundo hacia arriba. Y esta va a ser la clave para obtener también muchos ítems. Así que por eso siempre yo recomiendo comenzar con Blizzard Búfalo después de haber derrotado a Tunnel Rhino. Esa es la mejor opción para poder completar el juego de una forma más sencilla. Porque vean, ahora que tenemos las botas, aquí vamos a tomar uno de los subte. Estas cosas van a ser indispensables para derrotar al jefe final de este juego que, por cierto, desde ahora les voy a contar un dato curioso, que Mega Man X3 tiene a uno de los jefes más difíciles de toda la historia de la Super Nintendo. Así es, bueno, yo les recomendaría no spoileársela si es que no conocen la historia, pero les va a gustar mucho la batalla final, les va a gustar mucho la aventura, eso es lo que yo espero. Así que de nuevo, gracias por ver si estás hasta este punto del video acompañándome en la aventura de Mega Man X3. Ya llegamos con el Maverick y vamos a derrotarlo. Les voy a enseñar uno de los trucos que descubrí por ahí de tantas veces que lo terminé. Una vez me pregunté a mí mismo, Marco, ¿para qué servirán estas botas? ¿Tendrán alguna función contra los jefes? Y pues las empecé a probar. De hecho me llevé bastantes palizas. Pero contra este mono descubrí esto, miren. Es como, no sé, no sé cómo llamarlo, si es un glitch o un modo de trabar al jefe. Vean, o sea, nosotros hacemos la bota hacia arriba y como que el enemigo se traba, se confunde, se voltea y se pega un tope contra la pared. No tengo idea por qué diablos sucede, pero funciona y pues está bien. Así que si se te hace muy difícil acabar con Tunnel Rhino, te recomiendo terminar primero el nivel de Blizzard Búfalo tomando las botas. El Heart Tank no lo vas a poder tomar debido a que falta el poder de los taladros, pero igual no es que este jefe te vaya a hacer mucho daño, ¿verdad? Y antes de irme, saludos para Daniel Rodríguez RM, Israel Summers, Eren Jaeger Cochado Rojas, Javier Herrera, Alexis-7122001, Hinatita Uzumaki, Luis Cervantes, Punk Rocker 94, Hamilton David,
Alexandros Sparta y para Iván Gamer, muchísimas gracias por ver. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta aquí, así que espero les haya gustado mucho esta aventura. Nos vemos hasta la próxima semana con una nueva parte de Mega Man X. Los siguientes se van a poner cada vez más difíciles y la historia mucho mejor. Así que si te va gustando, allí nos vemos la próxima semana. Pero ustedes no se vayan porque ahorita vamos con una pequeña cinemática. Así que ya sabes, yo soy Marco Ayabusa. Suscríbete si te gustó y nos vemos.